Grace. Muy buenos días. Bienvenidos a la serie Martes Patrimoniales organizado por la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Les informamos que contamos con interpretación en inglés y portugués. Para acceder a la interpretación, por favor, hacer clic en el icono del mundo ubicado en el margen inferior del Zoom y seleccionar el idioma de su preferencia. Si tienen preguntas y comentarios, por favor, hacerlas en el chat. El día de hoy trataremos el tema El patrimonio biocultural, camino al desarrollo sostenible, camino al desarrollo urbano sostenible. A continuación le damos la palabra a Jesús Navarrete, especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, coordinador del programa Patrimonio Vivo. Adelante, Jesús. Muchas gracias. Y buenos días a todos y todas. Esta es nuestra segunda charla de Martes Patrimoniales. De nuevo, un cordial saludo para todos y todas. Hoy tenemos el gusto de conversar sobre un tema que es muy importante para todos nosotros, especialmente en el marco del programa Patrimonio Vivo. Y tiene que ver con la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural y del patrimonio natural. Lo que es interesante en esta ocasión es que vamos a conversar, a conocer la experiencia de cómo estos dos patrimonios pueden articularse y potenciarse mutuamente de tal forma de alcanzar un objetivo que es muy importante para todos nosotros, como es mejorar la calidad de vida de las poblaciones de las ciudades en donde se encuentra este patrimonio y mejorar de esa manera su desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. Vamos a conocer en esta charla el poder de la cultura para proteger la biodiversidad y los ecosistemas, y también vamos a conocer el potencial del patrimonio natural para impulsar, para potenciar, para difundir la cultura. Y cómo juntos pueden promover una mejor equidad territorial, inclusión social y, como lo presenta el objetivo del proyecto que vamos a conocer, la justicia urbana. Para eso hemos invitado al coordinador de uno de los proyectos más innovadores, más ambiciosos y prioritarios del gobierno mexicano actual. El proyecto es el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, y tenemos con nosotros precisamente a su coordinador, a Homero Fernández. Homero es arquitecto y, además de ser el coordinador de este programa, que como lo mencionaba es bastante prioritario y ambicioso e innovador, es también el director del Complejo Cultural Los Pinos, un centro cultural bastante importante de recién creación en la Ciudad de México. Homero, solamente mencionar que es arquitecto por parte de la Universidad Iberoamericana y es experto también en arte contemporáneo y ha participado como curador, como promotor de varias exposiciones y eventos culturales en México y en otros países, incluyendo ciudades como México, Bruselas, Nueva York, Bogotá. Y con eso, Homero, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Como se dice en inglés, the floor is yours. Queremos saber lo que nos cuentas. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jesús, por la invitación y por el espacio. Y muchísimas gracias a todos por conectarse. Bienvenidos a esta pequeña charla. Para explicar un poco del proyecto que estamos desarrollando en este gobierno. Vamos a poner un pequeño video introductorio, creo que antes de la charla. Un video que preparamos a propósito de la apertura de la cuarta sección. El Bosque Chapultepec cuenta con tres secciones y gracias a la Secretaría de la Defensa Nacional, que donó una gran parte de casi 100 hectáreas de un histórico campo militar, el campo militar 1F, que se encuentra por Santa Fe, para los que conocen la Ciudad de México. Y el fin de semana pasado abrimos
esta sección al público, que se integrará poco a poco a este bosque Chapultepec, a las 600, más de 600, casi 700 hectáreas. Y con estas 100, pues son casi 800 hectáreas de bosque. Chapultepec, testigo y protagonista de grandes procesos históricos. Hoy, el Bosque de Chapultepec es un sitio que colma de identidad y orgullo a todos los mexicanos. Hoy, se trabaja para que este espacio de todos sea mejor, más abierto, más inclusivo, totalmente recuperado. El bosque es, y seguirá siendo, el patrimonio natural que a lo largo de los tiempos bondadosamente ha protegido, enriquecido y amortiguado a lo que hoy conocemos como la capital de este país. Por esto, ahora más que nunca, tenemos que proteger, abonar y potenciar ambiental y culturalmente a este bosque, que está en el corazón de todo México. El 1 de diciembre de 2018, los pinos se abrieron al público, cumpliéndose así la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador. La cuarta transformación de la vida pública de México llegó a democratizar más el bosque, convirtiendo este espacio de poder en lo que hoy en día es un ejemplo de un espacio cultural vivo, que crea comunidades con más de 1.500 actividades culturales gratuitas al año y que fortalece la cultura política con todo el poder simbólico que esta historia representa. Hoy se ha ganado acceso a cerca de 100 hectáreas de bosque que se extienden hacia el poniente de la ciudad y que ocupaba el campo militar número 1F recientemente removido. Hoy se ha incorporado esta zona a nuestro bosque de Chapultepec. Ahora son 4 secciones de bosque que el pueblo de México tiene como su patrimonio para el disfrute de la cultura, la historia y la naturaleza. Todo esto integrado en un gran espacio natural único en el mundo. La cuarta sección se convierte en una puerta integradora, incluyente y que generará justicia espacial para todos los habitantes al poniente de la ciudad. Aledaños al pueblo de Santa Fe se restauran y vuelven públicos 2 importantísimos monumentos históricos de carácter patrimonial, la Ermita de Santa Fe y la ex fábrica de pólvora. En la primera, totalmente restaurada recientemente, se creará un museo de sitio y un espacio comunitario que rinda homenaje a la vida y obra del obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, y al eremita herbolario Gregorio López, 2 personajes novohispanos de gran importancia histórica. En la exfábrica de pólvora se instalará un museo de sitio y un espacio comunitario donde se contará la historia de la pólvora en sus distintas facetas, tanto desde el punto de vista militar como en su uso popular a través de los juegos pirotécnicos. La exfábrica será un espacio articulador de carácter comunitario, cultural y artístico para las comunidades del pueblo vecino de Santa Fe y las colonias que lo rodean. Será un punto de encuentro, reconocimiento y de identidad para los vecindarios aledaños al bosque. Por su parte, la fábrica de armas del ejército será reacondicionada para convertirla en Bodega Nacional de Arte, cuya finalidad será resguardar una gran parte del acervo artístico nacional y será sede principal también del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, un espacio que resguarde y atesore las grandes obras que apreciamos todos los mexicanos. La infraestructura de la ensambladora de armas será acondicionada para abrir una sede de la Cineteca Nacional que, además de exhibición de películas, prestará otros servicios relacionados a la industria del cine. La nueva Cineteca será otro pilar más que fortalezca la industria del cine mexicano y que fomente el disfrute que se tiene por el séptimo arte. En total, todo el proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura incluye 41 intervenciones a lo largo y ancho de las ahora 4 secciones del bosque. Estas intervenciones están ocurriendo y está planeado que todas se lleven a cabo antes de 2024. El Gobierno de México y de la Ciudad de México trabajan para hacer realidad un sueño de justicia urbana, disfrute cultural y regeneración ambiental. Un proyecto que está a la vanguardia en el mundo, en un lugar que ha sido testigo de millones de años de historia nacional, de lo paleontológico a lo contemporáneo. El Bosque de Chapultepec es un vínculo que une a nuestro pasado con el esperanzador futuro de una sociedad más justa, más incluyente y mucho más respetuosa con nuestra naturaleza.
Gobierno de México. Bueno, como les comentaba, este video fue el que presentamos este fin de semana, previo a la inauguración de la cuarta sección, que les explicaré en un momento más. Me gustaría comenzar la charla, también por los que no conocen el contexto mexicano, el contexto de la Ciudad de México, donde se encuentra este bosque y este proyecto. Pues la Ciudad de México fue fundada, es una ciudad colonial fundada sobre los vestigios de los vencidos, y esto implica que a lo largo de su historia ha sido una ciudad muy desigual. Tenochtitlán tenía casi 1,000,000 de habitantes y los conquistadores pues no pudieron barrer con los habitantes que se encontraban aquí. Y esto pues los convirtió automáticamente en esclavos, y a lo largo de todos estos años pues ha marcado el destino y pues de la población y de la ciudad. Como todos sabemos, el espacio público es pues un espacio democrático donde, como dice un urbanista neoyorquino, una judía rica se pueda enamorar de un negro pobre. Es decir, es un lugar donde pueden convivir todas las personas, y en el caso de Chapultepec, pues sucede eso. Es un bosque sumamente importante que representa el 52% de las áreas verdes de la ciudad. Una ciudad que es de las más grandes de Latinoamérica, tiene alrededor de 40 millones de habitantes, y esto lo entendió muy bien nuestro presidente cuando fue jefe de gobierno en 2002 a 2005, ya que en este tiempo pues él creó el Consejo Rector Ciudadano del Bosque Chapultepec, es decir, una asociación ciudadana que, no importara el tipo de gobierno o el gobierno que llegara, pudiera hacerse cargo y de las decisiones que se tomaran en el bosque, ya que es un bosque muy grande, que tiene diversas concesiones, diversos intereses, y lo hizo para defender el patrimonio del mismo. Así, a su vez, en 2003 la declaró Área de Valor Ambiental y hizo una inversión histórica en el año de, bueno, en ese periodo de tiempo, en 2003 específicamente. Y hasta ahora no se había invertido o no se había priorizado hasta este gobierno. Les voy a dar también otro pequeño contexto que creo que es importante entender. En el cerro de Chapultepec, que es un cerro histórico también, un lugar, pues era muy importante tanto para los pueblos originarios como para los, pues la ciudad y la sociedad que se generó después, por la ubicación geográfica, por los manantiales, por su belleza natural. Y ahí se erigió el castillo de Chapultepec, que fue testigo de diversas batallas, de diversos momentos. Y en este castillo, en algún momento, se decidió que fuera la casa y la residencia oficial de los presidentes. Hasta Lázaro Cárdenas, que en los años 40, Lázaro Cárdenas, un presidente de izquierda, un presidente de los mejores presidentes que hemos tenido en este país, un presidente que veía por el pueblo y que luchó por el pueblo, hizo muchas cosas a favor del pueblo. Y una de ellas fue salirse del castillo de Chapultepec. Él decía que no podía vivir en un castillo con un pueblo pobre, y quería que la gente conociera este lugar. Es por eso que deja el castillo de Chapultepec y se muda a unos terrenos que había expropiado anteriormente el presidente Carranza,
paga a los dueños del lugar y decide moverse ahí y le pone o lo nombra Los Pinos por un recuerdo nostálgico del lugar donde conoció a su esposa, doña Amalia. Los Pinos se convirtió entonces en la residencia oficial. Los Pinos es un terreno de 13 hectáreas que se encuentra prácticamente en el centro de la ciudad, en un lugar también sumamente estratégico, en un lugar en medio del bosque, y por temas de seguridad nacional dividió al Bosque de Chapultepec. Está en lo que ahora conocemos como la segunda sección, y sin embargo divide las dos secciones, y por temas de seguridad nacional realmente dividía las dos secciones. Lo hacía inaccesible, había separado y había perdido comunicación, y con los años se fueron creando otras barreras, vías de comunicación, diferentes acciones urbanas que hacían este lugar más seguro, más inaccesible, pero que iba generando cada vez más barreras. Durante el periodo neoliberal, que fue prácticamente el periodo que de los últimos casi 40 años que vivieron después del general Cárdenas, nuestros gobernantes vergonzosamente aprovecharon esta situación para ir generando otro castillo. A diferencia de cómo la Casa Blanca, todos la conocemos, aunque no hayamos ido por películas, por el imaginario colectivo, por pues lo popular que es y lo abierto que es la Casa Rosada, no se diga, se puede uno ver cómo están trabajando adentro. Los Pinos era totalmente secreto. Y esto también hizo que pues se abusara, porque ningún mexicano sabíamos qué había adentro, muy pocos. Era un lugar realmente dedicado pues al poder, a la exclusión, que disfrutaban muy pocos, y digo disfrutaban porque el último gobierno pues hizo de eso casi una casa club, y sobre todo era inaccesible y divisorio. Una de las cosas, de las primeras cosas que hizo el presidente Andrés Manuel fue abrir Los Pinos para el disfrute de todos los mexicanos en una acción, en un símbolo similar al que hizo el presidente Cárdenas, y eso permitió que se pudiera conectar otra vez el Bosque de Chapultepec. Al abrir Los Pinos, rompe esas barreras y es que se pueden empezar a pensar en acciones para volver a conectar la primera con la segunda sección del bosque. Y es como empieza este gran proyecto, que es Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Otra cosa importante que sucedió en el último gobierno de Enrique Peña Nieto con el campo militar 1F que les comentaba y que veíamos en el video, es que ese campo militar, una exfábrica de pólvora, fundada también en tiempos del virreinato, reinaugurada por Porfirio Díaz, es también una fábrica de mucha historia, una fábrica de pólvora, una fábrica de armas, toda una industria militar que había ahí. El presidente Enrique Peña Nieto había decidido convertirla en un fraccionamiento inmobiliario, en otra acción que privatizaba este campo militar, regido por la especulación inmobiliaria en ese entonces, ya que Santa Fe, pues, es otro símbolo de la desigualdad, porque en los años 90-2000 se generó un gran fraccionamiento inmobiliario. Es una gran colonia. Ahí está la universidad donde estudié. Hay otras universidades. Es una zona de altos recursos. Sin embargo, hay un pueblo que es el antiguo pueblo de Santa Fe, que fue renegado y negado de este desarrollo. Enrique Peña Nieto quiso privatizar y convertirlo en lo que llamaban Santa Fe 2, y no le dio tiempo de hacer esta acción.
no le dio tiempo de que la industria militar se pudiera mudar a tiempo o que pudiera hacer esto. Y cuando el presidente Andrés Manuel se entera de esto, decide también convertirlo en un espacio público y unirlo al bosque de Chapultepec. Después de darles estos antecedentes, que creo que son importantes también para entender un poco el porqué de este proyecto, pues pasamos a las acciones que estamos haciendo en general. En la primera sección se encuentran 8 museos históricos muy importantes. Uno de ellos, quizás todos los que han venido a México lo conocen, que es el Museo Nacional de Antropología. Y lo primero que se hace, además de los estudios ambientales para las acciones que también explicaré pronto, es restaurar y refortalecer la infraestructura de museos existentes. Toda esta red de museos no había tenido mantenimiento y no había sido atendido desde hace muchos años. Se encuentra el Museo de Arte Moderno, que es un museo también muy importante, donde, por ejemplo, no había recibido mantenimiento desde el año 1964. El Museo de Antropología contaba con una falla estructural a partir del terremoto del 85. No tenía un sistema contra incendios. Y también fue creciendo esta primera sección de una forma no muy planeada, por lo que la interconexión entre los mismos museos no es la más adecuada. Y pues gracias a este proyecto se puede pensar, también el que estén involucrados distintos niveles de gobierno y todos estamos en el mismo, fin, pues es que se puede repensar en esta interconexión de los mismos, en esta recuperación de nuestro patrimonio a través de este mantenimiento que no había tenido, y también cómo podemos conectar estas dos secciones, que es la primera, que donde están todos los museos, y la segunda sección, que es una sección que va a ser dedicada totalmente a un jardín etnobotánico. El jardín etnobotánico se concursó toda la segunda sección, que quizás si ustedes conocen el bosque Chapultepec, es donde están los dos lagos, el lago menor y el lago mayor. Está también el Museo de Historia Natural, que también estamos restaurando. Y se hizo un concurso nacional. Tenía que contar este concurso con un equipo interdisciplinario de biólogos, paisajistas, urbanistas, no solo arquitectos, eso es muy importante. Y tuvimos muy buena respuesta a nivel nacional. Recibimos proyectos increíbles. El jurado también fue un jurado de mucho renombre. Y pues ya tenemos una propuesta ganadora que se empezó a licitar y se empezará a construir este año. Y la idea es, como les decía, que pueda ser una sección completamente dedicada a la educación medioambiental a partir de este gran jardín etnobotánico. En la tercera sección, que también estamos trabajando en la conexión entre la segunda y la tercera sección, en la tercera sección es donde empezamos a ver también esta diferencia social sumamente importante, sumamente vergonzosa, ya que del lado sur de la tercera sección se encuentran las colonias más populares que son colindantes a este gran bosque urbano, que es el bosque urbano más grande de Latinoamérica. Y en el norte de esta sección se encuentra la zona, pues quizás de más alta a nivel socioeconómico de todo el país. En el sur hay una barrera, que es Avenida Constituyentes, y hay una gran barda, es decir, no es accesible
para las zonas populares de esta ciudad. Sin embargo, en el norte, las personas de altos recursos económicos no solo tienen un acceso, sino que concesionan el bosque para poder tener jardines en sus casas de alto nivel. También quisiera decir que hoy en día se llevan juicios, históricamente se han llevado juicios con personajes conocidos, personajes famosos que viven ahí, que no pierden su respetabilidad y que le han ido robando al bosque de Chapultepec pedazos, poco a poco, como un robo hormiga, para poder hacer sus jardines. Y una de las acciones que también estamos haciendo es esto que mencionaba Jesús al principio de justicia social. Es decir, vamos a abrir el bosque a las zonas que históricamente se les ha ido negando y se va a regular la concesión de las personas que históricamente han abusado del bosque. Muchas de las concesiones, por ejemplo, en esta tercera sección se encuentra el lienzo charro, que se concesionó en tiempos del expresidente Salinas y que a la fecha nunca había pagado una renta y por primera vez está pagando renta. En esta tercera sección también, el expresidente Benito Juárez, también uno de los presidentes más importantes que hemos tenido en este país, también por la cuestión social y el interés que ha puesto hacia los más desamparados, creó el primer panteón civil, porque también hay que recordar que en México el registro de población, el registro de fallecidos, en general, todo ese registro lo llevaba la iglesia. Y el presidente Juárez separó a la iglesia del Estado, creó el registro civil y creó el primer panteón civil, además de muchas otras acciones, con la llamada reforma. Y una de estas acciones fue crear el primer panteón civil, que es uno de los panteones más populares y más poblados de esta ciudad, el cual también, gracias a este proyecto, está recibiendo pues, un rescate de patrimonio. Tiene unas bardas históricas y una entrada que también están rescatando, además de que está recibiendo el mantenimiento adecuado. Y en esta sección, que está prácticamente el panteón, que es muy grande, y la zona más agreste, la zona donde están las barrancas, una zona pues biocultural muy importante de naturaleza, es donde también estamos generando pues un rescate ambiental, una reforestación histórica, donde en una primera etapa se están reforestando 70 hectáreas y continuaremos con este rescate hasta el final. La idea de este proyecto es acabarlo en 2023, o lo más posible en 2023, para que en 2024 esto quede totalmente terminado, es decir, con el fin del gobierno de Andrés Manuel, para que no heredar ningún tipo de obra para el futuro. Después pasamos a la cuarta sección, que es la que estábamos mencionando en el video, y en esta sección, que es histórica porque antes no había una cuarta sección y además están agregando 100 hectáreas al bosque de Chapultepec. En el video se muestra una ermita donde vivió Vasco de Quiroga y un eremita, Gregorio López. Vasco de Quiroga funda el pueblo de Santa Fe, que es un pueblo de 50,000 personas aproximadamente, que históricamente también pues no tuvo oportunidad de tener un espacio público. Si ustedes ven el mapa, es impresionante cómo no hay espacio público
No hay zonas verdes en este pueblo. Sin embargo, está colindante a un espacio verde muy grande que es el campo militar 1F. Uno de las misión más importante de la cuarta sección es poder brindar área pública al pueblo de Santa Fe. Existen casi 1,000,000 de personas en colonias populares a lo largo de todo Chapultepec que pudieran llegar al bosque en una caminata de 15 minutos y que no pueden llegar a ella. Y este es el caso quizás más grave, es el del pueblo de Santa Fe, que históricamente pues, ha sido renegado de este derecho. Además, Peña Nieto tenía esta obra del tren interurbano que conecta el Estado de México con la ciudad, que es una obra quizás necesaria en términos de movilidad. Sin embargo, una de las patas de este tren, bueno, del puente que soportaría las vías de este tren, pisaba la zona de la ermita Vasco Quiroga y del manantial. Al lado de la ermita hay una zona de manantiales muy impresionante porque como literal sale agua cristalina, pues una de las patas iba a tocar ahí. Y cuando nos dimos cuenta, la secretaria Alejandra Frausto, que es la secretaria de Cultura de México y es la que dirige junto con la jefa de gobierno y sus equipos este gran proyecto, pues avisó al presidente del peligro que corría la ermita Vasco de Quiroga y los manantiales que rodean, que son un gran sistema, y salvaron el manantial quitando esta pata y haciendo que el puente colgara de las otras dos, que solo esa acción significó una inversión muy alta, además de la inversión total que se le está haciendo al proyecto, y esto pudo salvar ese patrimonio histórico tan importante que es la ermita Vasco de Quiroga, que es de los primeros proyectos que hemos inaugurado, y el entorno manantial, que en estos momentos se encuentra también en una recuperación sobre espacio público para que sea más fácil acceder a él y sobre todo disfrutar. Además, está la exfábrica de pólvora, que se convertirá en otro espacio cultural. Los espacios culturales que estamos agregando a la oferta no impactan ningún, se están haciendo sobre lugares ya impactados, no impacta ningún tipo de suelo ni de medio ambiente. Todo el proyecto tiene, digamos que, tres patas, que una es la ambiental, otra es la cultural y otra es la social. En todos los proyectos que estamos generando, estamos siendo muy cuidadosos de eso, además de que nos hemos rodeado de un grupo de expertos, por ejemplo, el artista Gabriel Orozco, que ha aportado muchísimo a este proyecto con su visión, con su liderazgo, con sus ideas y el equipo también que él a su vez ha conformado de arquitectos, de expertos. Está también CONACYT ayudándonos a generar todos los estudios necesarios para lograr esto. Y es una inversión histórica de 10,000,000,000 de pesos. Perdón por recordar tanto al pasado, pero es que sí da un poco de coraje y también es bueno para ejemplificar ciertas cosas y ciertas acciones que estamos haciendo. Peña Nieto intentó construir un museo de la energía para justificar la reforma energética que promovió en un lugar que no estaba impactado del todo. Había antiguamente un museo dedicado a la tecnología y este museo de la energía
costó 9 mil millones de pesos para un solo edificio que tampoco pudo terminar y que nos dejó ahí abandonado. Este proyecto cuenta con una inversión total de 10 mil millones de pesos. También es muy importante lo que les comentaba hace unos momentos sobre la Ciudad de México y cómo el gobierno federal y el gobierno local están trabajando de manera conjunta, que no siempre es fácil, pero es por un mismo objetivo, que es pues el desarrollo de este proyecto. El gobierno local lo hace a través de la Secretaría de Medio Ambiente, que es quien está encargada del bosque de Chapultepec, y a través de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, que es quien ejecuta toda la obra pública y todas las licitaciones, ya que ellos son expertos en el tema y lo hacen de una manera eficaz y en tiempo. Obviamente que nos retrasó un poco la pandemia, pero este año se van a inaugurar muchos de estos proyectos. En Los Pinos, por ejemplo, fue el primer proyecto que se inauguró. La primera casa donde se muda el general Cárdenas es una casa que ya existía, sin embargo, él la vivió, era su oficina y la vivió. Después, 10 años después, el primer presidente civil, Miguel Alemán, que representaba todo este progreso y desarrollo, construye una casa fuera de escala, exagerada, absurda, que se convierte en la Casa Miguel Alemán. Y nosotros, en la casa del general Lázaro Cárdenas, creamos un museo de sitio, que es la Casa Presidencial Lázaro Cárdenas, donde, con la ayuda del Instituto Nacional de Antropología e Historia, creamos este museo que hoy se puede visitar y que narra la vida y las obras del general Cárdenas. Es un museo sumamente interesante y que creemos que tiene relevancia, porque los temas que el general trataba en ese entonces tienen relevancia hoy con todo lo que nos pasa en estos tiempos post-neoliberales. El segundo... Perdón. El segundo nodo o sitio que vamos a inaugurar en Los Pinos es el Molino del Rey. El Molino del Rey también es un edificio del siglo XVI, es el primer molino de América, un molino dedicado al trigo, que se convirtió en un sitio, en oficinas del Estado Mayor Presidencial, que son los encargados del ejército que cuidaban al presidente, y que se está convirtiendo, inauguraremos el 29 de septiembre de este año, que es el Día del Maíz, en el Museo La Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, que es importante para nosotros porque en esta pandemia algo que nos pegó mucho fue por la falta de educación que tenemos sobre la alimentación. Y permítanme un segundo. Les pido una disculpa, es de las cosas que pasan por estar en casa. Pero como les comentaba, es muy importante para este gobierno atender los casos de cultura alimentaria. Nosotros históricamente en este país tuvimos pues la milpa,
y antes no existían estas comorbilidades y es hasta ahora que las estamos padeciendo y se nos hace muy importante también atacar este problema a través de la cultura y de la educación. Es algo que nuestra secretaria Alejandra Frausto siempre ha luchado y abogado por. Entonces, este es otro de los nodos que vamos a inaugurar este año. Y también de Los Pinos surge una calzada que va a conectar directamente con la segunda sección de Chapultepec. Los Pinos, al ser un lugar de la exclusión, al ser un lugar, como también les explicaba al inicio de esta charla, pues era un lugar que fue generando barreras y que fue haciéndolo mucho menos accesible, pues ahora la idea es hacerlo lo más accesible posible, beneficiar al usuario, las áreas públicas y el espacio público, movilidad, y eso es lo que estamos haciendo dentro de las calzadas internas y de las áreas verdes, para que de ahí se pueda generar un eje de comunicación hacia la segunda sección y se pueda transitar libremente. La idea, una de las misiones también del proyecto es que se pueda caminar desde Santa Fe hasta Reforma, digamos, todos estos 13 kilómetros se puedan caminar libremente y, bueno, se puedan caminar de entrada y que se puedan caminar de forma segura y de forma libre. Y por eso es que se está también generando toda una red de infraestructura. Creo que sería todo de mi parte, a menos que haya algunas preguntas, que creo que sí las habrá. Entonces, les pido una disculpa por lo que me pasó ahorita aquí en mi casa. Les agradezco mucho su atención y pues aquí estamos. Bueno, buenísimo. Homero, muchísimas gracias. Bueno, sí tenemos un par de preguntas. La primera es, ¿cuál es la relevancia de implementar un proyecto con una visión social, cultural y ambiental de esta índole? ¿Y cuáles son los mecanismos mediante los cuales se pretende involucrar a la comunidad cultural en el proyecto? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Como también mencioné al principio, creo que es muy importante siempre darle prioridad al espacio público, porque es el espacio más democrático, es el espacio donde podemos convivir todos, donde las personas que no tienen necesariamente un lugar en su casa, pues es el espacio público es el lugar donde podemos recrearnos, donde podemos descansar, donde podemos disfrutar. En el caso del Bosque Chapultepec, pues es todavía más importante porque además es el pulmón de la ciudad, es el espacio que visitan pues casi 30 millones de personas de todo el país. Creo que es muy importante atender esto y los mecanismos para involucrar al país, pues justamente la Secretaría de Cultura nos ha pedido generar circuitos culturales, además de lanzar convocatorias para que estos circuitos y gente de todo el país pueda venir a generar programación al Bosque de Chapultepec. La Secretaría de Cultura ha lanzado diversas convocatorias. Durante la pandemia estuvo lanzando muchas convocatorias para atender a nuestra comunidad directamente con programación que después iremos implementando en el Bosque de Chapultepec, y creemos que la forma más directa de apoyarlos es pues dándoles trabajo y atendiendo lo que más saben hacer a través de estas convocatorias.
Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Desde el punto de vista de lo inmaterial, ¿qué es lo que más ha impactado a la población local dentro de este proyecto? ¿En qué sentido será la pregunta? ¿Impactado de manera positiva o...? En general, tanto positiva como negativa, si es que hubiese, en general, ¿cuáles han sido los impactos que ha sufrido que ha beneficiado o sufrido la población local? Bueno, creo que el mayor impacto que estamos generando es poder abrir y poder hacer más accesible el bosque para más personas. Yo creo que es muy importante. Estoy leyendo aquí las preguntas. Sí, creo que lo más importante para las personas es eso, es poder garantizar que el bosque pues va a tener, se está atendiendo para el disfrute de todos, es que el bosque se está restaurando ambientalmente, que se está reforzando el patrimonio inmaterial del mismo y que se está abriendo hacia las personas que históricamente no tenían acceso y se están generando mucho más espacio público, como dice el eslogan o uno de los eslogans del proyecto, es más bosque para más personas. Creo que eso es lo más importante, el poder garantizar que el medio ambiente esté atendido, que se esté regenerando y que se esté garantizando que en el futuro se pueda atender, que nuestro patrimonio histórico también reciba el mantenimiento adecuado y que se abra a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo a la gente que por alguna razón se le negó el acceso. Muchas gracias, Homero. Y una última pregunta que tenemos del público es entender un poco cómo se gestiona un proyecto de tan gran escala. Es decir, ¿se ha creado alguna agencia o algún tipo de, no sé, colaboración entre las agencias para poder gestionar un proyecto de esta escala y de tantos niveles, tanto local, estatal y federal? Bueno, creo que es muy importante el que exista, que Andrés Manuel haya creado un consejo rector ciudadano, porque eso también garantiza que no importa el gobierno que llegue, que siempre serán los ciudadanos los que tengan voz y voto en este proyecto, porque los ciudadanos somos y seremos los que siempre vamos a velar por este espacio público, porque sabemos que es nuestro pulmón, porque es muy importante para todos nosotros. En este caso, pues es un proyecto de carácter federal. El recurso, se ha hablado mucho de que se quitó recurso o presupuesto a la Secretaría de Cultura. Esto es totalmente incorrecto. Esto es un proyecto que el gobierno federal puso dentro de la Secretaría de Cultura para que a su vez de ahí se pudiera transferir a Secretaría de Medio Ambiente y a Secretaría de Obras para hacer estas operaciones. Y creo que más que generar una agencia, creo que es la voluntad como funcionarios públicos de poder lograr un proyecto de esta índole, sabiendo la importancia que tiene y sabiendo que es positivo para los mexicanos y para los visitantes de esta ciudad. Creo que el servicio público, cuando se hace bien, es bueno y es noble, y en este caso creo que, aunque sea un proyecto de tal magnitud, las personas que estamos involucradas estamos totalmente convencidas de que este proyecto es bueno, y en ese sentido pues trabajamos todos para que suceda de la mejor forma y para que los recursos sean usados, porque pues hay que recordar que el recurso público no es dinero del gobierno, no es dinero nuestro, sino que es dinero de todos los mexicanos, y que estamos usándolo de la mejor forma y lo estamos invirtiendo de una manera eficaz y de una forma benéfica para
el hoy y para el mañana. Perfecto, muchas gracias. Y una última pregunta que tenemos es cómo involucran tanto a la comunidad de artistas o la comunidad cultural, así como la población en general, ¿no? ¿De qué mecanismos están usando o de qué manera están procurando la participación de estos actores? Bueno, para la población en general, a través de las páginas, de las redes sociales, existe pues no solo un monitoreo, sino existe pues un equipo de personas que se dedican a juntar todas estas peticiones, todos estos comentarios a través de las páginas y de las redes. Desde que abrimos Los Pinos, tuvimos una página que se llamaba Los Pinos para Todos, donde también recogíamos todas estas inquietudes y que muchas las hemos implementado. En el Complejo Cultural Los Pinos también tenemos una ventana abierta permanente. Hemos programado muchas cosas en Los Pinos que nos llegan por solicitud ciudadana. Para el proyecto de Chapultepec es lo mismo. En la página de chapultepec.cultura.gob.mx la gente puede dejar sus comentarios, sus peticiones. Inclusive hay kioscos en el Bosque de Chapultepec, en las diferentes secciones, donde pues procuramos informar a la gente sobre el proyecto, pero sobre todo también recibir los comentarios de los mismos. Gabriel Orozco, como el director artístico, como el coordinador de este proyecto, a su vez se ha integrado de un equipo de artistas, de arquitectos, pero también la Secretaría de Cultura Federal y Local ha estado generando diversas acciones, convocatorias y acciones directas para programar y para involucrar a la comunidad, no solo de la Ciudad de México, sino del país. Estamos también trabajando mucho con los estados para poder traer programación y la oferta cultural de este país tan rico que es México. Muchas gracias, Homero. Primero, muchísimas gracias por la charla. Estamos a 5 minutos de terminar, pero yo sí tenía una pregunta, solamente así para ir cerrando esto. Me queda, es un proyecto impresionantemente grande que se conforma de muchísimos proyectos a la vez. Y la pregunta que yo te hago es, ¿cómo se va a gestionar esto? ¿Y qué garantiza que esto, digamos, va a ser sostenible, digamos, en el tiempo? Y más específicamente, ¿ustedes están pensando en articular esos esfuerzos con el sector privado en esa dirección? ¿O cómo lo están viendo? Si nos ayudas con eso, sería bastante bueno. Sí, es muy importante para este gobierno no dejar obras inconclusas, pero tampoco dejar elefantes blancos. Todos los proyectos que están surgiendo serán parte de la Secretaría de Cultura Federal o del Bosque de Chapultepec. Y la idea es que haya, por ejemplo, lo que les comentaba del lienzo charro o de muchas de las concesiones, pues la idea, y también del gobierno en general, es poner en orden, poner un alto a la corrupción, para que a partir de estas economías se pueda hacer una administración mucho más sana y mucho más sostenible de todo lo que se pueda crear. Y el propio bosque también tiene sus maneras de autogenerar recursos. También ahí está, por ejemplo, el Auditorio Nacional, que es una empresa muy buena del gobierno. Y creo que con una buena administración y dejando unas bases muy sólidas para que no exista corrupción, creo que es así como podríamos lograr que el bosque sea sustentable y que se pueda mantener solo. Muchos de estos nuevos proyectos no van a requerir un presupuesto o lo van a generar ellos mismos. Solamente ahondando ahí, pero básicamente esto no se va a manejar como un proyecto integral único, sino que va a ser administrado por las
digamos, los proyectos o las nuevas instituciones que se están creando dentro del lugar, ¿correcto? Son las mismas instituciones que hoy en día ya tienen pues, esta gestión. Secretaría de Cultura tiene, pues, está a cargo de prácticamente todos los museos que les mencioné. Ya. De otros museos es la Ciudad de México. Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México es quien administra las acciones ambientales y la administración general del bosque de Chapultepec. Y esta nueva sección que se agrega, pues tendrá al principio su forma de irse adaptando a este proyecto, pero siempre será de forma sustentable. Los Pinos, por ejemplo, que es un nuevo nodo con estos dos museos que les mencionaba, son dos museos fijos que la programación viva que sucede alrededor de ellos estará contemplada dentro del presupuesto de Secretaría de Cultura, porque se está creando una dirección general que atienda estas acciones. Entonces, creo que los grandes cambios es el ordenamiento de las concesiones, el ordenamiento de la administración para poder recibir estos nuevos proyectos y que sean sustentables para el futuro. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Estamos ya en el límite de nuestra charla. Muchísimas gracias de nuevo por compartir esta experiencia de este proyecto tan importante, tan grande, tan impresionante en ese sentido. Y deseamos que tengan los mejores resultados. Con eso, también agradecer a nuestra audiencia hoy. Muchísimas gracias y la próxima charla será en agosto, en el primer martes de agosto. Y hasta entonces, pues, adiós. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho el espacio y pues enhorabuena. Gracias, Homero. Hasta luego. Hasta luego.